Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos en el Palacio de Hockey y Hielo La Nevera del SAD Majadahonda, reunidos para presenciar este partido de playoffs de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo entre Churri Urdín y San Sebastián y el SAD Majadahonda. Son las 10 y 27 de la noche, el partido comenzará en solo unos minutos. La gente empieza a entrar a la pista, van llenándose las gradas y esperemos que esta noche presenciemos un duelo que desde luego se presenta prometedor para los chicos locales, para los chicos del SAD Majadahonda, que desde luego van a ponérselo muy difícil al equipo de Tito, al Churri Urdín, que siempre se presenta como el rival a batir y que desde luego por posición en la tabla, por puntuación colectiva e individual, parece el claro favorito, aunque desde luego por la línea ascendente que lleva el SAD Majadahonda en los últimos partidos no les va a ser nada fácil rascar algo hoy esta noche aquí en la nevera. Salta el trío arbitral a la pista. Esperemos que esta noche solo tengamos que agradecer su presencia y que no tengan un partido complicado para que todos podamos disfrutar de una noche de hockey sin complicaciones, con un arbitraje justo y desde luego, si puede ser, aunque a veces es pedir demasiado, sin demasiados encontronazos entre los jugadores que se conocen de sobra, ya que se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo del año en el recorrido hacia esta fase de playoffs. Saltan los jugadores de Churri Urdín a la pista. Aquí vemos acercándose al árbitro Ander Alcaine, el veterano portero, que desde luego es un cerrojo en la portería del equipo de Donostiarra. Van saltando todos los jugadores visitantes. Thank you.
Saltan los jugadores del Sad Majadahonda a la pista. Las gradas llenas. Aplauso fuerte del público para apoyar a su equipo, que esperemos que esta noche dé lo máximo para sacar un resultado positivo. Últimos segundos antes de comenzar el partido, ambos equipos conjurándose en sus porterías. Los jugadores van abandonando el hielo y veremos cómo quedan las dos primeras líneas de ambos equipos. Arranca el partido con posesión de Churrubín, primera línea en la que aparece el chico de Pavel Merna, Klepach. Klepach es quien conduce por la derecha. Atención, tenemos la primera falta del partido. Veremos qué se ha producido. Parece que tenemos un juego. Face-off ganado para Churi Urdin, que retrasa la pastilla. Va a ser muy importante desde luego en este partido qué porcentaje de face-off gana cada equipo. Desde luego es una pequeña gran ventaja a aprovechar para ambos equipos si quieren puntuar esta noche aquí. El jugador empieza haciendo un forecheck bastante fuerte, pero Urdin en la segunda de la pastilla. Merna conduciendo la pastilla.
posición. Pierde el stake, se detiene el juego. Y cambiamos de cambio de líneas en la fila de Churi Urdín. Face-off bien ganado para Majadahonda. Volvemos, empezamos con la pastilla. El equipo majariego saca la pastilla bien jugada, con claridad. Buena salida en velocidad para Luis Hernández, que viene a pelear la pastilla. Buena presión. La pastilla disputadísima en la esquina. Cada pastilla va a ser desde luego disputadísima en este partido. A estas alturas de la temporada, un partido de playoffs como este requiere un nivel de intensidad importantísimo por parte de ambos equipos si quieren rascar algo que llegase positivo a casa. Buena jugada, atención de Zarandieta. Saca la pastilla, jugada Churi Urdín desde cero, jugando detrás de su portería. Saca bien la pastilla claramente y sin oposición. Pasa al fondo para que lo peleen sus compañeros y recupera Majadahonda. Vuelve a recuperar Churi Urdín. Empiezan de nuevo jugando la pastilla detrás de la portería. Solórzano conduce y pasa por detrás de la portería hacia Alex Bea. Una de las primeras cargas del partido. Empieza Majadahonda en su pista de nuevo, en su zona. Y parece que el árbitro ha pitado icing. Face-off, un nuevo face-off bien ganado por Majadahonda. Hasta ahora está haciendo un buen trabajo en el inicio de jugada. Majadahonda comienza la jugada, saca la pastilla con claridad. Pase al fondo. Thank you.
Matías Churubín y vuelve a empezar en su pista, en su zona. De momento Churubín con mayor claridad en la salida de zona, haciendo la pastilla con más calma, con menos prisa quizá que Majadahonda. Clara de su zona. En principio, el momento más asentado en el campo de Churubín en este primer tiempo. Faceoff ganado para Majadahonda. Tiene Hernández echando la pastilla. Martín y Hernández peleando la pastilla en la esquina con los jugadores de Churubín. Buen trabajo físico por parte de Hernández, que recupera la pastilla y la lanza detrás de la portería. Posesión para Majadahonda. Pase bien recuperado por Churubín, que comienza jugada de nuevo por parte de Muñoz. Muy concentrados los dos tierras en defensa de momento. Cambio de líneas en Majadahonda. A ver si los nuevos jugadores en pista son capaces de reconducir un poco la situación, que de momento parece más favorable para el equipo visitante. Faceoff ganado para Churubín, que sale con la pastilla. Alex Bea. Pasa al fondo, que recupera, o que mantiene, mejor dicho, Churubín. Dos jugadores al suelo, parece que no se pita nada. Churubín jugando en zona de Majadahonda. Y parece que va a haber una penalización. No puedo verlo claramente. Parece que es slashing por parte de un jugador de Majadahonda. 2 minutos de penalización y primer power play del partido favorable a Churubín. Vamos a ver cómo maneja Majadahonda esta situación y a ver si Churubín es capaz de sacar un resultado positivo de esta primera superioridad. Faceoff bien ganado por Majadahonda.
Majadahonda que consigue mantener la zona, la pastilla en zona de Chururdín, aunque le dura poco. Recupera Chururdín la pastilla y sale Lantos con la pastilla, saliendo en velocidad. Pase para Fuentes, se acerca a la zona de Majadahonda, cruza la línea. Atención, Chururdín moviendo la pastilla en zona de Majadahonda. Sin embargo, Majadahonda es capaz de recuperar la pastilla de nuevo. Retoma Majadahonda el control de la pastilla. Lantos con la pastilla, en zona de Majadahonda. Lantos de nuevo, mira, levanta la cabeza, pasa atrás. Slapshot de Lantos. Y parece que tenemos los primeros encontronazos del encuentro. Buen tiro de slapshot de Lantos en esta jugada. Buen movimiento de pastilla por parte de Chururdín. Como comentamos, parece haber entrado en el partido con más calma, más asentado y con las ideas más claras. Face-off para Chururdín. Vera conduciendo, tira la pastilla hacia el fondo, pisa atrás la portería. Lantos con la pastilla, mira, snapshot y buena partida de Martin Horchek. Chururdín con la pastilla en zona defensiva de Majadahonda. Largas posesiones para el equipo de Donostierra. Recuperación de Majadahonda que sale hacia la portería. Ender Ekaine. Vea en zona defensiva. Levanta la cabeza. Y lanza un pase adelante. Chururdín de nuevo, en zona de defensiva de San Majadahonda. Parece que sale a la contra. Decía Majadahonda sale a la contra. Nieto con la pastilla. Intenta dejarla atrás para Cumming. Buen control con el pie. Y parece que acaban de pitar offside para el equipo majariego. Cambio de líneas completas en ambos equipos. Merna con la pastilla. Arias, Manacesov, Majadahonda jugando la pastilla en la zona de Chururdín. Nueva posesión de Chururdín en zona defensiva de Majadahonda. Lantos con la pastilla, continúa la posesión de Chururdín. Primer gol de Chururdín en esta larga posesión en zona de Majadahonda. Buen movimiento de pastilla por detrás de la portería y al fondo de la pista en zona defensiva de Chururdín.
y tras un disparo y un par de rebotes, que no he aceptado ver en detalle desde aquí, los donostiarras consiguen batir a Majadahonda en una jugada que, por lo poco que he podido ver desde aquí, poco ha podido hacer el portero Martin Horacek. Las cosas empiezan a complicar, empiezan a poner cuesta arriba para Majadahonda, que tiene que recomponerse. Peso ganado para Churidín. Bueno, pone la pastilla. Majadahonda recupera la pastilla. Sánchez peleando, buen forecheck por parte de Sánchez, buena presión de Majadahonda. Atrás, buen pasito de Majadahonda, que corta Churidín. Recupera el pack, Majadahonda. Cambio de líneas, importante el trabajo físico de los chicos de Carlos Gordovil, de Majadahonda. El partido de este nivel, desde luego, supone un desgaste físico muy importante. Es importante tener un fondo de armario considerable para hacer frente a una temporada tan larga y para ser capaz de responder a partidos con este nivel de intensidad con cierta solvencia. Peso ganado para Churidín. Pelea la pastilla García Arias en zona de Churidín, pero sin embargo es Lantos quien finalmente se hace con la pastilla y la sube con claridad. Lantos continúa con la pastilla, pase atrás. Churidín moviendo la pastilla en zona defensiva de Majadahonda. Se ha repetido a lo largo del partido en varias ocasiones ya. Churidín sigue moviendo la pastilla. Cambio en Majadahonda, un poco de refresco para superar este power play. Merna con la pastilla. Prosigue la posición de Churidín en zona de Majadahonda. Sigue moviendo la pastilla. Aprovechando los plays, el power play. Buen snapshot de Merna. Hay que pasar el delicado. Mover la pastilla a algunos compañeros. Continúa la posición de Churidín en zona defensiva de Majadahonda. Pase de nuevo para Pablo Merna. Ponemos la pastilla, levanta la cabeza, amago
Faceoff en zona defensiva de la onda. Faceoff ganado para Churubín. Pase atrás para Merna. Churubín moviendo la partida con calma. Nuestro power play. Tiro de muñeca. No tiene matriz de las cosas que vuelven a ponerse tensas entre los delanteros de Churubín y los defensas de Majadahonda. Cambio de líneas, un poco de aire fresco en las filas de Churubín, que de momento lleva la delantera y al menos en lo que a juego se refiere demuestra su superioridad. Majadahonda consigue sacar el pack de la zona de peligro. Buen trabajo de Nieto, y el forecheck. Majadahonda. Aplicando buenas dosis de intensidad, de trabajo físico, para intentar frenar la superioridad de la juego de Majada hasta ahora por parte de Churubín. Alex Cumming haciendo un buen trabajo, un trabajo muy físico. Luis Hernández sale como delantero. Tira de Churubín desde su casa, pero tiene su problema Martin Horacek. Tira el palo de Churubín. Por ejemplo, de dónde puede llevarte a qué situaciones positivas para un equipo puede llevar el hecho de ganar un face-off. Face-off ganado, situación que se convierte en un disparo y en un tiro al poste. Es por esto que es muy importante el trabajo de los face-off. Y es por esto que es muy importante estar al tanto de los rebotes. Churubín moviendo la pastilla en su zona. Jorge Bea. Pastilla intentando sacar con claridad. De presión de García Arias en zona de defensiva de Churubín. De la recuperación de Majadahonda en zona defensiva de Churubín. Moviendo la pastilla, pero es Lantos quien recupera y la saca pegada a la valla. Sosa el pass, que no conduce a nada. Partido de ida y vuelta en este momento. Intenta sacar la pastilla con claridad, no con nada, no se puede defensiva. Buen pase. Hernández con la pastilla, sube por la valla, se va por detrás de la portería. Continúa y brusca entrada por parte de Alex Bea, que parece que va a ser penalizada. Efectivamente, Alex Bea expulsado durante 2 minutos
por esta entrada sobre Luis Hernández. Tendremos face-off en zona defensiva de Churi Urdín. Buen tiro de Majadahonda. Me parece que empieza a quitarse, a sacudirse el miedo y acercarse con más claridad a la portería de Churi Urdín. Nuevo Kostov. Lo gana Majadahonda. Consigue mantener la pastilla en la zona defensiva de Churi Urdín. Buena posesión en este power play. Zarandieta conduce, pero es bloqueado por varios jugadores de Churi Urdín. Y Alcaine recibe, recoge esa pastilla rebotada sin mayor complicación. Martín y Lantos en el face-off. Mueve Majadahonda en el power play, moviendo la pastilla con calma de momento, pero saca Churi Urdín la pastilla de su zona defensiva. Comienza Majadahonda jugada, comienza de nuevo este power play desde cero. Intentaba la más difícil todavía sobre la, sobre la portería de Alcaine. Le dura más ahora la pastilla Majadahonda. Buen power play. Consiguen evitar que salga la pastilla de la zona defensiva de Churi Urdín. Buena oportunidad ahora para Majadahonda a través a este power play. Merna moviendo la pastilla, pase al fondo. Recupera Churi Urdín, intentando mantener el peligro alejado de su portería. Abriendo la pastilla, Churi Urdín en su zona. Churi Urdín moviendo la pastilla detrás de la portería de Martin Horcek. Buena posesión por parte del equipo de Donostierra.
contragolpe de la segunda. Y de momento, y a pesar de los esfuerzos en la presión de Majadahonda, Churubdin consigue sacar la pastilla con mayor calidad. Tiro de muñeca, potente del ancho, un ángulo. Ahora de Majadahonda, que produce una pérdida de disco y una situación de peligro sobre la portería de Martin Horacek. Nuevo intento de contragolpe por parte de Majadahonda, que sin embargo es frustrado por la defensa de Churubdin, que mantiene la posesión en el área defensiva de Majadahonda. Buen trabajo defensivo ahora de Majadahonda para sacar la pastilla de su zona defensiva y cambio de líneas para compensar el enorme esfuerzo físico llevado a cabo por parte de los chicos de Carlos Bordovil. García Arias subiendo en velocidad la pastilla. 2 contra 2. Se va detrás de la portería. Pero finalmente esta jugada se queda en nada. Aunque por fortuna Majadahonda consigue mantener la posesión del pack y comienza la jugada desde su propia zona. Empieza ligero. Parece que se ha pitado icing, despeje ilegal desde la zona defensiva de Majadahonda, que genera un nuevo face-off. Fernández Pola peleando esa pastilla. Puyuelo se acerca a la zona defensiva de Majadahonda. Buena jugada, buena combinación ahora de Puyuelo. Frustrada por la defensa de Majadahonda. Y final del primer tiempo en la nevera. Churubdin, que se marcha al descanso de este primer tiempo con un resultado favorable de 1-0 sobre los locales, los majariegos del SAT Majadahonda. La primera parte que ha estado marcada por un comienzo más asentado en el campo de los donostiarras, con un mejor juego, mejor combinaciones, posesiones de mayor duración. Y un SAT Majadahonda que de momento en esta primera parte, sobre todo en la primera mitad de la primera parte, ha conseguido combatir los embistes de Churubdin hasta encajar este primer gol. Y podría decirse que se podrían ir a este descanso con un relativamente satisfechos con este 1-0 en contra, que deja todo abierto para el segundo y tercer periodo.
Aprovechamos este primer descanso entre el primer y segundo tiempo para hacer algunos ajustes en el sonido, indicados por algunos de los espectadores. Como veis, hemos tenido algunos problemas con el video marcador durante esta primera parte en el streaming. Como ven, el tiempo del marcador mostrado en el streaming no está funcionando. Les pedimos disculpas por ello. Intentaremos resolver los problemas relacionados con el audio.
Saludos de nuevo, volvemos desde la nevera, desde la pista de hielo del SAD Majadahonda, en la retransmisión de este partido de playoffs entre el SAD Majadahonda y el Txuri Urdin, 1-0 para los visitantes al descanso. Inicia el segundo juego, primera posesión para Majadahonda, moviéndola García en zona, intentando sacar con mayor claridad en esta segunda parte Majadahonda la pastilla de su zona, aunque de momento parece que las cosas no empiezan muy distinto a como han acabado en la primera mitad. García, que hace todos los esfuerzos por sacar la pastilla de su zona con claridad, pero desde luego los jugadores de Txuri Urdin no van a poner ni una facilidad. Se comete la primera falta, parece, de este segundo periodo. Y será Zarandieta quien ocupará el banquillo de penalizaciones durante 2 minutos de este primer power play para Txuri Urdin en esta segunda mitad. Face up de la Suen y García Arias. En zona defensiva de Majadahonda, García Arias gana el face-off con claridad. Parece que han podido hacerle algún tipo de falta. La delantera de Txuri Urdin en la zona defensiva de Majadahonda. Es Lantos quien mete la pastilla detrás de la portería. Y se produce el primer tanto en esta segunda mitad de Txuri Urdin por acción de la Suen. Gol inesperado para Majadahonda, que quizá no merecía una penalización tan dura al comienzo de esta segunda mitad. Tiempo para una reacción rápida por parte de los chicos de Carlos Gordovil si no quieren que el partido se les vaya de las manos, o al menos se les vaya a un terreno del que difícilmente puedan sacarlo. Entran en pista Martín, Navarro. Primera posesión con claridad para Txuri Urdin en esta segunda mitad. Sacando la pastilla con... moviendo la pastilla con precisión. Buen movimiento de disco por parte de Txuri Urdin. Buen tiro de slap de Jorge Bea, que consigue a su vez en el rebote que la pastilla no salga de la zona defensiva de Majadahonda. Continúa la posesión de Txuri Urdin, pero es Martín quien recupera la pastilla ahora para Majadahonda y la saca con velocidad, la conduce por el centro del hielo, selecciona a Martín. Lo que intentaba era demasiado difícil. Y la defensa de Txuri Urdin cortó por lo sano esa progresión de Majadahonda. Parece ser que se ha producido falta. Y
dos minutos para, parece ser que es Lantos, en la cabina de penalizaciones de Churiurdin. Oportunidad para la Majadahonda, un power play que se presenta en el mejor momento. Con este tanto que acaba de encajar Majadahonda, no podía acontecer las cosas de mejor modo para los chicos, de Sad Majadahonda, ya que tienen aquí la oportunidad de al menos recortar distancias con el equipo visitante. Face off ganado por Churiurdin, que mueve la pastilla en su zona, defensiva. Pavel Merna sacando la pastilla con buena precisión en el pase. Pavel Merna conduce, dispara, tiro de muñeca que se va por la derecha de la portería de Martin Horacek. González saca la pastilla con velocidad por el centro del hielo. Buen amago, buen recorte y buen disparo de muñeca que detuvo, sin embargo, Klepach. Puyuelo con la pastilla. El capitán de Churiurdin, que quería poner la directa hacia la portería de Majadahonda, pero allí había demasiada gente. Imposible para la progresión del jugador donostierra, que acaba de ser quien recupere la pastilla para su equipo. Empieza Churiurdin desde cero. Buena jugada de la Suen, que trataba de darse la vuelta para tirar con el exterior de la pala. Tremendo desgaste físico por parte de ambos equipos en este partido, que en este momento es totalmente de ida y vuelta. Tiro desde su campo de Churiurdin, fácil para Martin Horacek, que lo pone en el hielo para que lo suban sus compañeros. Majadahonda, que afronta este partido playoffs con numerosas bajas, que desde luego está acusando. Nuevo tiro fácil de Churiurdin sobre la portería de Martin Horacek, que lo detiene sin dificultad. Intenta poner un poco de cabeza en la salida de pastilla Majadahonda, pero no termina de funcionar en ninguna de las estrategias. Buen pase de Lantos. Buenísima asistencia para dejar a un compañero solo frente al portero. Poco se puede hacer cuando un portero afronta un pase desde el centro con tan poca distancia. En estos momentos el equipo local se está viendo claramente superado por el juego de los donostiarras. Y parece que ninguna de las combinaciones, ninguna de las líneas que proponen los majariegos sobre el hielo terminan de buscar esa química que consiga algo un poco diferente y que consiga neutralizar el juego del equipo visitante. Puyuelo con la pastilla. Tremenda pérdida de la pastilla por parte de Majadahonda, que podía haber costado muy cara. Ahora mismo los jugadores locales están acusando tanto el esfuerzo físico como posiblemente el aspecto psicológico de llevar un marcador de tres tantos en contra con tan pocos minutos de segundo tiempo transcurridos.
Zurbriggen, que no concede ni una pastilla, no afloja la marcha, continúa presionando y continúa trabajando del mismo modo desde el primer tiempo. Zurbriggen moviendo la pastilla en zona defensiva de Majadahonda. Buen tiro de muñeca de Lantos. Face-off ganado por Majadahonda. Zurbriggen sacando la pastilla, jugada en velocidad. Buen pase y buen control de Lantos. Klepacz. Pavel Merna. Buena posesión de Zurbriggen. Nacho Vicente haciendo un buen esfuerzo defensivo. Consigue recuperar, jugando la pastilla a través de González, que la lanza al fondo de la pista, sobre la zona de Zurbriggen. Vuelta a la carga por parte de los donostiarras. Merna, que combina con Muñoz en el fondo de la pista. Merna de nuevo, amaga el tiro. Muñoz de nuevo. Tiro de muñeca de Muñoz, que sin embargo detiene García. Alfonso García hace un tremendo trabajo defensivo en este partido, que sin embargo no consigue por ahora neutralizar los múltiples intentos de los jugadores. Atención, atención, que hemos podido tener una falta sobre García Arias, que parece que ser que no se ha tenido en cuenta por parte del trío arbitral. Klepacz de Zurbriggen a la cabina de sancionados. Coloca el equipo visitante. Queda con cuatro hombres en pista. Nuevo power play, nueva oportunidad de Majadahonda para recortar distancias. Nacho Vicente mueve la pastilla sobre Luis Hernández, que conduce. Luis Hernández la lanza al fondo de pista para que la peleen sus compañeros. Consigue de momento mantener la posesión de la pastilla Majadahonda. Slapshot de Nacho Vicente. Y gol en el rebote. Los majariegos consiguen recortar distancias. Buen rebote recuperado por Luis Hernández. Un delantero muy inteligente, muy listo, muy activo, que siempre está atento para los rebotes. Y desde luego, buen tiro de slap de Nacho Vicente, que iniciaba la posibilidad de este tanto. Se recortan las distancias. Zurbriggen 3, Majadahonda 1. Alejandro Martín al face-off. Este gol para Majadahonda supone un soplo de aire fresco
y veremos si consigue crear un cambio de dinámica en el juego del equipo local, que hasta ahora se había mostrado bastante fuera de lugar, sobre todo en el comienzo del primer tiempo, a pesar de que en esta segunda mitad estaban reaccionando. Ha sido penalizados con dos tantos muy tempranos debido a errores y faltas de concentración en defensa. Parece que este gol puede cambiar un poco la dinámica y un poco el ánimo del equipo local. Saltan a pista Cumin, Navarro y Cruyff. Tiro de slap que se marcha por la izquierda de la portería de Martin Horacek. Churi Urdín moviendo la pastilla en zona del Majadahonda. Buen tiro de revés, buen tiro con el exterior de Merna. Protesta el público por el empujón. Una entrada muy fuerte del delantero de Churi Urdín. Y nueva expulsión para el equipo de Donostiarra. Nueva oportunidad para Majadahonda, que podría recortar la distancia a un 3-2 si consigue aprovecharse de este nuevo power play. Buen pase de García. Durísima batalla por cada pastilla, en este caso en la zona defensiva de Churi Urdín. Alfonso García, que probaba el tiro de muñeca desde muy lejos, no consigue conectar un buen tiro, pero sin embargo Majadahonda mantiene la posesión de la pastilla. Alfonso García de nuevo, tiro de muñeca que se marcha muy alto. Queda en la red. Y los equipos aprovechan para refrescar líneas. Entran Alex Bea, Klepach. Por parte de Churi Urdín. González en defensa, persiguiendo esa pastilla despejada por Churi Urdín. Recupera González. García Arias conduciendo la pastilla desde la zona defensiva de Majadahonda. La sube, entra en zona de ataque. García Arias mantiene la pastilla. Un jugador muy rápido, García Arias. Tiro de slap de Nacho Vicente. Tiro de muñeca de Majadahonda en zona de Churi Urdín. Ahora los majariegos acosando la portería del equipo de Donostiarra, intentando lograr ese tanto que suba la moral, que consiga recortar las distancias para dejar el marcador en un 3-2, que abra la esperanza del empate. Face-off bien ganado para Majadahonda. Majadahonda mantiene la posesión. Y golazo iniciado por Zarandieta. Tiro de slap de Zarandieta y parece que ha sido un jugador de Majadahonda delante de la portería el que ha desviado con un ligero toque la pastilla para que se quede en la portería de Ander Alcaine. Muy difícil para el portero de Donostiarra detener ese tipo de jugadas, y cuando alguien consigue redireccionar la pastilla en un tiro de slap es muy difícil que el portero sea capaz de hacer algo, salvo que de casualidad se encuentre con la pastilla contactando con una de sus guardas. Majadahonda, que recibe una nueva inyección de moral, tanto de su público como por supuesto del marcador. Y el partido continúa animándose.
Lantos con la pastilla en zona defensiva de Churi Urdín. Intenta recomponerse el equipo de Donostiarra desde tanto, moviendo la pastilla con buenos pases, buenos controles en general por parte del equipo de Churi Urdín. Muy buenas combinaciones. Churi Urdín peleando la pastilla. Lantos. Lantos con la pastilla. Recuperación. El jugador de Majadahonda que conducía la pastilla en el contragolpe fue derribado. El trío arbitral detiene el juego y los jugadores aprovechan para refrescar una vez más las líneas. A estas alturas del partido, el cansancio empieza a notarse. Cada carrera cuesta más y se empiezan a producir imprecisiones, lo cual puede ser positivo, sobre todo para delanteros expertos en recuperaciones y en aprovechar despistes de las defensas. García Arias subiendo la pastilla para Majadahonda. García Arias se va hacia el centro, pierde la pastilla. Puyuelo subiendo la pastilla, el capitán de Churi Urdín intentaba progresar con la pastilla hacia el interior de la zona defensiva de Majadahonda. Nuevo cambio de líneas. Martín y Puyuelo al face-off. Recupera Majadahonda la pastilla. Intenta subirla con calma. Pasa en profundidad de Martínez. Sin embargo, Ander Alcaíne se adelanta al delantero de Majadahonda. Dura entrada del delantero majariego ahora sobre Pablo Puyuelo. Una verdadera batalla la que se está dando ahora mismo en el área defensiva de Churi Urdín. La defensa de Donostiarra intentando recuperarse, recuperar la pastilla. Puyuelo lanza un pase en profundidad. Churi Urdín moviendo la pastilla en zona de Majadahonda. Lantos con la pastilla, Lantos levanta la cabeza. Pasa al centro. Y de momento Majadahonda sale vivo de esta primera embestida en el power play. Larga posesión para Churi Urdín. Fuentes con la pastilla. Retrasa. Fuentes de nuevo. Buen tiro de muñeca. Que se marchó por la derecha de la portería Martin Horacek. Continúa la posesión de Churi Urdín. Tiro de slap desde el centro.
que no pudo desviar ninguno de los compañeros de Txuri Urdin. Recupera Navarro para Majadahonda. Cumming lanzando la pastilla a la zona de ataque. Alfonso García vuelve a pista. Alfonso García de Cruyff, defensa. Buen disparo que detiene Martin Horacek. Potente disparo de Pavel Merna. El jugador checo de Txuri Urdin. Desde luego constituye una de las piezas claves de este equipo a día de hoy. Puyuelo y Martín Alfisov. Martín consigue despejar la pastilla. La lanza a la zona defensiva de Txuri Urdin. Y los donostiarras que se ven obligados a iniciar la jugada desde su campo. Quinto hombre en pista por Majadahonda. Fin de la penalización, fin del power play. Majadahonda sale vivo de este power play. Y se mantiene el marcador de 3-2 a favor de los visitantes. Muy buen pase de la delantera de Txuri Urdin, que a punto estuvo de conectar un jugador en solitario frente a la portería de Martin Horacek. Alfonso García baja la pastilla. Alex Cumin con la pastilla. Buen tiro de muñeca, detenido por Ander Alcaine. Buen intento por parte de Alex Cumming en esta jugada. Suelta en el centro de la pista, recupera Nacho Vicente para Majadahonda. Intentaba devolverle a su compañero, al esta noche capitán del equipo majariego. González a tapar. Nuevo cambio de líneas en ambos equipos. Txuri Urdin gana el face-off y mantiene la posesión en zona defensiva de Majadahonda. Jugando detrás de la portería. Parece ser que se ha hecho daño el jugador de Majadahonda. Duro contacto. Fuerte caída. Parece que se levanta. Es García Arias. Que se duele, pero puede salir por su propio pie. Y parece que los ánimos empiezan a caldearse. Esta situación desde luego es muy negativa para el equipo majariego, que estaba entrando en una buena dinámica tras conseguir estos últimos dos tantos y subir un poco la moral. Desde luego estas interrupciones del juego y entrar en este tipo de situaciones o de encontronazos en los que prima más el juego brusco sobre,
sobre la táctica o sobre la cabeza fría, desde luego no benefician al equipo majariego, que estaba entrando en una buena dinámica. Face off. Nada claro. Y finalmente se han llevado los jugadores de los tierras la pastilla en zona de Majadahonda. La saca Alfonso García. Martín con la pastilla. El público local que anima a su equipo. Y la Suen, que se marcha a la cabina de expulsiones. Nueva posibilidad aquí para Majadahonda, para dar la sorpresa y conseguir empatar el partido. Consigue el control de la pastilla Majadahonda, la mueve en zona de ataque. Buen pase, buen disparo de Majadahonda. Consiguen los majariegos mantener la posesión de la pastilla en zona de ataque, pero ahora se produce un contragolpe de Churi Urdín. Contragolpe de Churi Urdín y gol en el contragolpe de Lantos. Ojo al feo gesto de Lantos, que ha lanzado el puño sobre el capitán Nacho Vicente en este, tras marcar este gol durante la celebración del mismo. Un gesto totalmente feo y fuera del lugar, que espero que el trío arbitral haya visto y de que hayan tomado nota. Este tipo de jugadas desde luego no se pueden permitir sin la pastilla en juego. Ese comportamiento es totalmente inaceptable. Parece que se llevan la reprimenda del tiro arbitral los jugadores de Churi Urdín, pero desde luego los ánimos están caldeados y este tipo de conductas han de ser penalizadas. Veremos en qué queda todo esto, posiblemente en nada, pero desde luego este cuarto gol en contra de Majadahonda va a minar la moral de los locales. Veremos cómo se recomponen y si son capaces de volver a recortar distancias una vez más. Estaba el partido muy interesante. A punto ha estado Majadahonda de empatarlo en un par de veces. Vamos a ver si con este gol en contra los ánimos de Majadahonda no se enfrían y siguen luchando por el empate. Alfonso García moviendo la pastilla. Alfonso García progresando. Entra en zona de ataque. Se da la vuelta, levanta la cabeza. Continúa la posesión de Majadahonda, moviéndola a los defensas. Junto a la línea azul. Recupera Churi Urdín. Alfonso García de nuevo. Buen partido de Alfonso García. Amaga el disparo. Amaga el disparo de nuevo, vuelve a moverla. Pasa hacia la izquierda, de nuevo recupera. Se equivoca ahora en el pase y Churi Urdín se deshace de la pastilla, sacándola de la zona de peligro. Será Majadahonda quien de nuevo tenga que comenzar a elaborar la jugada en este power play. Pastilla detrás de la portería de Edel Alcaine. Fernández Pola intentaba mover la pastilla en zona defensiva de Churi Urdín, pero sin embargo interceptaron los jugadores de los tierras y se ve obligado de nuevo Majadahonda a empezar jugada. Alfonso García con la pastilla. Atención, Alex Cumming
solo en esta jugada. No puede controlar la pastilla, pero sin embargo consiguen mantenerla en posesión los jugadores de Majadahonda. Ahora es Churudín que recupera. Pavel Merna se va solo con la pastilla. Tiro de muñeca a 3 metros o 4 de la portería de Martin Horacek, que acaba dentro de la malla del portero de Majadahonda. Muy poco pudo hacer en este caso, ya que estaba muy cerca el jugador. Muy buena jugada, muy buen contragolpe de Churi Urdin, que está sabiendo aprovechar los contragolpes, está sabiendo matar a la contra y está demostrando una efectividad increíble. Muy, muy buena efectividad de Churi Urdin, equipo en el que el talento y la corpulencia de los jugadores extranjeros se nota y mucho a la hora de competir en nuestra Liga Nacional. Se equivocan ahora en el pase defensivo. Terrible error en defensivo ahora de Majadahonda. Pase al centro, interceptado por uno de los delanteros. Pase al segundo delantero en el poste largo, que solo tuvo que empujarla dentro de la portería de Martin Horacek, de el SAD Majadahonda. Increíble. 3 tantos encajados por Majadahonda en muy poco tiempo. Una penalización muy, muy, muy dura, que no refleja lo igualado que se está moviendo el partido en los últimos minutos. Es así, este deporte a veces no refleja en los resultados la realidad de los encuentros. Y quizá cuando Majadahonda estaba haciendo los mejores esfuerzos en ataque para conseguir empatar el partido, es cuando a la contra le han matado a los jugadores de Donostiarras. No afloja la marcha Churi Urdin. Buena combinación en ataque. Solórzano lanza la pastilla detrás de la portería de Majadahonda. Cambio de líneas. Recupera Majadahonda la pastilla tras el face-off. Hernández la lanza dentro de la zona de ataque. Face-off ganado por Churi Urdin. Sin embargo, recupera Majadahonda por medio de Javier García Arias, que hace un tremendo trabajo de presión para intentar recuperar esa pastilla. Luis Hernández, que hace lo propio, mientras Churi Urdin intenta sacar la pastilla con claridad de su zona. Pase en profundidad, que se va directamente tras la línea roja, detrás de la portería de Majadahonda. El trío arbitral señala icing. Cruyff para Majadahonda con la pastilla. ¡Buena, buena, buena!
Consigue retener Majadahonda la pastilla en posesión en zona de Churi Urdín, moviéndola ahora con más cabeza. Quizá este se acaba el segundo tiempo, fin de segundo periodo. Majadahonda se marcha con un durísimo, durísimo resultado en contra, a pesar de que quizás es en este segundo periodo cuando mejores combinaciones hemos visto por parte del equipo majariego. Es en este segundo periodo cuando quizás hemos visto los mejores momentos de esa Majadahonda. Pero no obstante, en dos contragolpes, Churi Urdín ha conseguido volver a ponerse delante, alargando la distancia y pegando un duro golpe sobre la mesa, del cual esperemos que puedan reponerse los jugadores locales para ofrecernos una interesante tercera parte. Thank you.
Bienvenidos de nuevo a este tercer periodo del partido de playoffs de la Liga Nacional de Hockey y Hielo entre Txuri Urdin de San Sebastián y SAD Majadahonda en la nevera, en la pista de hielo de Majadahonda. Recordamos un poco cómo están las cosas. Al descanso del segundo periodo se ha ido Txuri Urdin con un marcador favorable de 6-2. Cuando las cosas parecían más favorables para Majadahonda, que llegó a estar 3-2 en el marcador, a punto estuvieron los majariegos de recortar distancias hasta empatar el partido. Cuando las cosas parecían más prometedoras para el equipo local, el equipo donostiarra se ha rehecho para marcar en 2 contragolpes consecutivos 2 rápidos goles y un par de goles más en 2 situaciones en las que por errores defensivos o bien por la buena actuación de los delanteros de Txuri Urdin, el equipo ha sido capaz de conectar buenas jugadas e introducir la pastilla en la red del portero checo de Majadahonda, Martin Horacek. Marcador abultado con el que se ha ido al descanso el equipo majariego y que para nada refleja el juego de esta segunda parte, en la que quizás hemos visto las mejores combinaciones del equipo local, pero así están las cosas. 6-2 para Txuri Urdin, que con este resultado se pone en cabeza en este playoff y bueno, va a tener que trabajar mucho Majadahonda para revertir la situación o por lo menos para irse esta noche con un mejor sabor de boca frente a su afición. Y arranca el tercer periodo con la primera posesión para Majadahonda, que intenta recomponerse tras los duros golpes encajados al final del segundo periodo. Recupera Txuri Urdin la pastilla, intenta moverla con criterio, pero sin embargo los majariegos consiguen mantener la posesión de la pastilla en la zona de ataque. Contragolpe para Txuri Urdin a través de Solórzano, que conecta con Pavel Merna, autor de un gol magnífico esta noche. Recordemos con ese tiro de muñeca a la escuadra, a unos 3 o 4 metros de la portería de Martin Horacek. Txuri Urdin manteniendo la posesión de la pastilla. Puyuelo, que intenta conectar un tiro de slap. Y atención, porque uno de los jugadores de Txuri Urdin parece haberse hecho daño. El juego detenido por parte del trío arbitral y parece que es Pavel Merna quien se duele. No sabemos si de un contacto con un rival o por un disparo de algún rival. Se marcha bastante dolorido, parece. Que se duele en el banquillo el jugador checo de Txuri Urdin. Se reanuda el partido con este face-off. Pastilla en posesión de Majadahonda, que intenta subirla con criterio. Luis Hernández se la dejó atrás en esta jugada. Luis Hernández incombustible en su trabajo de forecheck. Su trabajo de presión. Txuri Urdin intentando sacar la pastilla jugada desde su zona. Pase en profundidad
de Chururdin, que sin embargo no conecta con nadie y la pastilla vuelve a los dominios al control de la banda. El juego detenido. Parece que por fuera de juego. Face-off para Chururdin. Ganado por la Suen. Sin embargo, recupera Majadahonda, que intenta montar el ataque desde detrás de su portería. Mal pase ahora, sacando la pastilla por parte del equipo majariego. Incansable el acoso defensivo por parte de los jugadores donostiarras. Muy intenso la Suen, el número 8, en la persecución de la salida de pastilla por parte de Majadahonda. Será mismo la Suen quien vaya al face-off. Majadahonda moviendo la pastilla. Recupera sin embargo Chururdin, que mueve la pastilla con calma y con criterio. Gavilanes es quien la sube. Gavilanes continúa con la pastilla. Progresa. Continúa Gavilanes con la pastilla. Se va hasta el fondo de la pista. La pastilla detrás de la portería de Majadahonda, recuperada por los defensas del equipo local. Atención, que Chururdin vuelve a recuperarla, pero sin embargo finalmente Majadahonda consigue sacarla de la zona de peligro e intenta montar la contra, frustrada una vez más por los defensas de Chururdin. Puyuelo, el capitán, moviendo la pastilla. Buen pase al centro de Puyuelo, buena asistencia que a punto estuvo de aprovechar el delantero donostiarra. Majadahonda, que no cesa en sus intentos de intentar recortar distancias en el marcador. Juego detenido una vez más. Despeje en icing para los jugadores de Majadahonda. Será Puyuelo para Chururdin, quien acuda al face-off, ganado por Majadahonda, que intenta de nuevo montar jugada. Buen control de Pablo Martín, con el pie un poco forzado, pero finalmente consiguió conectar con su compañero. Jugada de ataque rechazada por la defensa de Chururdin y juego detenido para un nuevo cambio de líneas de ambos equipos. En pista Hernández, García Arias, Nacho Vicente, Sergio Pérez para Majadahonda. Y Puyuelo, Cortavitarte, Solórzano para Chururdin. Tiro de slap de Nacho Vicente, que rebotó en la pala de un defensa. Buena jugada ahora de ataque de Chururdin por parte de Solórzano. Se plantó delante de la portería. Luis Hernández lanza la pastilla al fondo de la pista de Chururdin. Patina por detrás de la portería. Consigue mantener la posición. Consigue Majadahonda mantener la posición. Luis Hernández.
Buena jugada por parte de Churi Urdín, buenas combinaciones que a punto estuvieron de fructificar en un peligroso disparo cercano a la meta defendida por Martin Horacek. Nieto recupera la pastilla para Majadahonda. Pero se detiene el juego. Lo hemos acertado a ver desde aquí, que ha pitado el trío arbitral. La Suen para Churi Urdín, al face-off, lo gana. Churi Urdín montando la jugada desde detrás de portería. Recupera Majadahonda la pastilla. Y gol de Majadahonda. Fernández Pola con un lanzamiento que a priori no parecía excesivamente duro. Consigue batir a Ander Alcaine, que quizá pudo hacer más para detener este último disparo. Recorta distancia a Majadahonda y se pone con un 6-3 en el marcador. Sigue siendo un resultado abultado, pero desde luego es una inyección de moral tanto para el equipo en pista como para los aficionados que se han desplazado esta noche hasta la nevera para presenciar este partido de playoffs. Aprovechando el empuje de este gol para intentar sacar aún más provecho. Alfonso Fernández sacando la pastilla. Alejandro Martín peleando la pastilla con Puyuelo, pero consigue sacar Churi Urdín la pastilla de zona de peligro. Lanza Majadahonda la pastilla a zona defensiva de Churi Urdín. García Arias que entra en pista y a punto se lleva una pastilla que bien podría haber sido una situación de peligro para los donostiarras. Tercer periodo en el que las piernas empiezan a pensar. Buen control con el exterior de García Arias. Buen disparo y acude al rebote. Muy buena jugada de García Arias. El Churi Urdín ahora, el equipo de Euskara conduce la pastilla en zona ofensiva. Y se detiene el juego momentáneamente. Parece que tiene algún tipo de problema el portero de Majadahonda con las guardas. Todo en orden en la portería de Majadahonda y se reanuda el juego. Face-off ganado por Majadahonda. Buen pase, buen control para la salida de disco. Sin embargo, Alex Cumming falla en la recepción de este pase. Increíble golazo de Lantos, el eslovaco. Se saca de la manga un durísimo, durísimo tiro de muñeca que entra por la escuadra.
sobre el hombro derecho de Martin Horacek, que poco puede hacer ante un disparo de semejante intensidad y con tan buena colocación. Buena puntería del delantero eslovaco, que no en vano es uno de los máximos anotadores, uno de los máximos puntuadores de la Liga Nacional de Hockey Hielo. Desde luego un gran refuerzo para Churi Urdin, que está dando sus frutos este año. La Suen para Churi Urdin al face-off. Pase atrás. Alcaine desvía la pastilla ligeramente para el control de los defensas. Alex Bea para Gavilanes. Gavilanes es quien la sube. Conduce Gavilanes. Pero recupera la defensa de Majadahonda. La saca jugada Alex Fernández. Intentaba Pablo Martín el tiro de muñeca. Muy flojo, sin ángulo, muy difícil conectar un buen disparo desde esa posición con ese ángulo, y más difícil aún sorprender a un portero experimentado en esa posición. La suben y Pérez al face-off, lo gana el majariego, pero Churi Urdin se hace rápido para recuperar la pastilla. La suben subiendo la pastilla, consigue irse de dos rivales. Un buen disparo de Churi Urdin de nuevo, pero ahí estuvo rápido Horacek para detenerla. Face-off en zona defensiva de Majadahonda, lo recupera Pavel Merna y tiro de slap de primera de Klepach. Klepach mantiene la pastilla, sin embargo recupera Majadahonda en su zona y sacan la pastilla fuera de la zona de peligro. Majadahonda con cuatro hombres en pista, power play para Churi Urdin. Atención a la situación de ataque. La deja Puyuelo para atrás, para que conduzca su delantero. Klepach en el centro, hacia la derecha. Muy buena combinación y gol. Para Churi Urdin. Churi Urdin, que aprovecha muy bien esta superioridad, este power play, moviendo muy bien la pastilla, con calma, con cabeza, sin apresurarse en el disparo, para finalizar con un excelente y bien colocado disparo sobre la portería defendida por Martin Horacek. Duro correctivo esta noche para los jugadores de San Majadahonda. Recuperaron la pastilla los jugadores de Majadahonda. Alfonso Fernández se va hasta detrás de la portería de Churi Urdin. Sin embargo, Churi Urdin recupera la pastilla. Fuentes la conduce, levanta la cabeza, se da la vuelta, se gira. Muy bien, Fuentes. Pase por la valla. No obstante, se penalizó por parte del árbitro.
Fuentes gana el face-off para Churi Urdín. Jorge Bea se equivoca en el pase. Luis Hernández le aprovecha. Muy listo el delantero de Majadahonda, pero sin embargo no puede progresar en esta jugada. Continúa la posesión de Churi Urdín en zona de Majadahonda. Recupera Majadahonda la pastilla. Despeja. Consigue sacar la pastilla fuera de su zona de defensiva. Y aprovecha Churi Urdín para cambiar la línea completa. Recupera la pastilla Majadahonda. Pasa en profundidad que intentaba Navarro. De Fernández Pola. Majadahonda, que a pesar del resultado negativo en contra, no cesa en sus intentos y continúa manteniendo un altísimo nivel de compromiso, un altísimo nivel de presión. Muy bueno el trabajo de presión de los delanteros, que desde luego no se está viendo recompensado en la noche de hoy por el resultado. Abultado el resultado, quizá demasiado abultado para lo visto sobre hoy en el terreno de juego. Si bien sí que es cierto que Churi Urdín ha sacado petróleo de cada una de sus ocasiones. Muy alta la efectividad de los delanteros de Churi Urdín. Ander Arraras y Alex Martín al face-off. Lo gana Majadahonda. Power play para los majariegos. Superioridad. Consigue despejar la pastilla a los jugadores de Churi Urdín. Y tendrá que empezar desde cero Majadahonda. Buena posesión de pastilla. Bien aguantada para Majadahonda, que sube ahora con criterio, con cabeza. Se equivocó ahora en el pase de Zarandieta, pero por suerte Majadahonda consigue mantener la posesión de la pastilla. Se apresura ahora Alex Martín a subir la pastilla. El tiempo corre y los segundos para aprovechar este power play se van reduciendo. Alfonso García manteniendo la posesión de la pastilla. Alfonso García de nuevo. Moviendo la pastilla. Pablo Martín retrasa de nuevo la pastilla. Mantiene la posesión Majadahonda. Tiro de slap de Alfonso García, que sin embargo es bloqueado por uno de los defensas. Alex Martín. Atención. Atención, porque ha habido dos cargas muy fuertes por parte de Pavel Merna. La primera, el checo, sobre Martín, y recibió su correctivo por parte de otro jugador de Majadahonda. Los ánimos se van caldeando. Este tercer periodo es muy duro. Las piernas empiezan a pesar y también los ánimos empiezan a caldearse. A pesar del resultado positivo a su favor, Churi Urdín no baja el ritmo. Pavel Merna conduciendo la pastilla. Tiro de muñeca que se marcha desviado. La pastilla vuelve rebotada a la zona defensiva de Churi Urdín. Es Puyuelo quien la conduce y acaban de cometer una falta sobre él. Hernández falta sobre Puyuelo y se marcha a la cabina de expulsados. Power play para Churi Urdín. Y a estas alturas de la película podemos decir que el partido está
totalmente fuera de control de Majadahonda, lo cual es evidente. Ya solo cabe esperar no encajar más goles y quizás ser capaz de generar un gol en un contragolpe. Pero desde luego hay que intentar evitar perder la cabeza, cosa que posiblemente solo beneficiaría a los jugadores donostiarras a estas alturas del partido. Entrada durísima y ahora se va a liar. Entrada durísima de fuera de tiempo por parte de la defensa de Majadahonda. Y atención, atención, porque se va a liar. A estas alturas, la frustración de los jugadores majariegos con este resultado tan duro en contra produce que esta frustración lleve a los defensas a realizar cargas fuera de tiempo y con excesiva dureza, cosa que quizás podía haberse evitado también si alguno de los jugadores del equipo visitante no hubieran calentado la situación más de lo debido. Pero así es este deporte y esperemos que la situación no vaya más. Parece que los ánimos se van relajando y esperemos que se pueda retomar el ritmo normal del encuentro pronto. Vemos al capitán Pablo Puyuelo hablando con el tío arbitral. A estas alturas del partido, viendo cómo se están poniendo las cosas, al equipo local casi solamente le queda esperar que el tiro arbitral pite el final del partido. Vemos a los árbitros dialogando, tanto con el capitán de Chururdín, Pablo Puyuelo, como con Alfonso Fernández. Veremos en qué queda todo esto. Interrupción del juego demasiado larga por parte del tiro arbitral. Situaciones difíciles que requieren consenso en el tiro arbitral, pero que desde luego perjudican gravemente al desarrollo y a la fluidez del juego.
Vladimir Lantos, que se marcha en lugar de la cabina de expulsiones a sentarse fuera de ella junto al público. Lógicamente los delegados y los árbitros le dicen que vaya a ocupar su lugar en la cabina de penalizaciones. Segundo gesto feo del jugador eslovaco en esta noche. Recordemos aquel amago de puñetazo que le soltó al capitán Nacho Vicente de Majadahonda tras la celebración de su gol. Un par de gestos feos por parte de este jugador que desde luego no ayudan a relajar el ambiente y que son desde luego feísimo detalle con un marcador tan abultado a favor de su equipo. Pero en fin, es el trío arbitral que tiene que dirigir el partido y desde aquí no podemos más que limitarnos a dar nuestras opiniones. No termina de solucionarse este embrollo, no termina de reanudarse el juego y no terminamos de comprender exactamente cuál es el proceso detallado que están siguiendo los acontecimientos. Habría que tener una conversación largo y tendido con los árbitros para que nos explicasen esta situación, que parece que se ha resuelto con un par de expulsiones. Veremos si el partido retoma su curso natural. Parece que ahora sí se va a reanudar el encuentro. Face off en zona defensiva de Majadahonda. Los jugadores, tras este largo parón debido a los diálogos entre los árbitros, evidentemente empiezan a enfriarse. Cada cual va haciendo lo que puede para mantenerse caliente, pero desde luego un parón como este a estas alturas del partido no es ni muchísimo menos conveniente.
Ahora sí, los jugadores colocan para el face-off. Chururdin gana el face-off. Volviendo a la pastilla en zona defensiva de Majadahonda. Pavel Merna. Pavel Merna de nuevo. Tiro de slap de Klepach, detenido con seguridad y con solvencia por Martin Horacek. Chururdin aprovechando bien las jugadas de power play en este partido. Aprovechando muy bien las superioridades. Y en este caso, con tres defensas en pista solamente de Majadahonda, desde luego se le presenta a Chururdin una gran oportunidad para aumentar su ventaja en este partido. Vuelve a detener el partido del trío arbitral. Parece que Carlos Bordovil está dando algún tipo de indicación al árbitro. Quizás acerca del comportamiento de alguno de los jugadores visitantes. Algo que no podemos confirmar desde nuestra posición. Y se retoma el juego con posesión para Chururdin. Majadahonda trabajando muy duro en labores defensivas. Con tres jugadores solamente en pista y a estas alturas del partido, el desgaste que se produce en una defensa de una situación de power play como esta, desde luego es durísimo. Consiguen evitar este primer embiste, pero Chururdin no cesa en sus intentos. A punto estuvo de marcar en esta jugada Pavel Merna. Buena conexión del pase de su compañero. Puyuelo al pase. Merna recibe. Buena combinación ahí junto a la línea azul entre Klepach y Merna. Una combinación que ha sido muy fructífera a lo largo del partido para el equipo donostiarra. Merna en la frontal. Atención. Barren al árbitro en la jugada. Se levanta sin mayor problema. Parece que está bien. Me parece que Majadahonda ha conseguido resistir este power play. Cambio de líneas, refresco, descanso para los jugadores que han defendido el power play y un poco de aire nuevo sobre la pista para afrontar estos minutos finales del tercer periodo. Continúan las discusiones en este partido que se está haciendo bastante más largo de lo habitual debido a esta inusual situación con el arbitraje. Esto empieza a parecer más una pelea a la salida de una discoteca que un partido de hockey. Se acerca el árbitro a la mesa de los delegados a comentar o a consultar
mientras que los jugadores intercambian opiniones sobre el hielo. Queremos aprovechar este parón, por supuesto, para agradecer a los patrocinadores de la Liga Nacional, a la Liga for Sports y a Loterías. Se retoma el partido con una nueva posición de Churi Urdín. Un nuevo hombre en pista, cuatro hombres en pista para Majadahonda. Antes dijimos que se había finalizado el power play, era un error. Proseguía. Resiste un nuevo envite en Majadahonda. Y ahora sí, parece que entra algo de aire, con jugadores frescos sobre la pista. Cuatro hombres de Majadahonda sobre el hielo, para cinco de Churi Urdín. Face off, ganado por Churi Urdín, retrasan la pastilla, pero la mantienen dentro de la zona de ataque, moviendo la pastilla bien Churi Urdín. 5 hombres en pista para Majadahonda. Tiro de muñeca lejano y Majadahonda que recupera la pastilla. Contragolpe. Contragolpe de Majadahonda. Martín que intentaba controlar esa pastilla para los majariegos. Y finalmente es Alex Martín quien se hace con la pastilla. La retrasa. Pero sale la pastilla de zona de ataque de Majadahonda. Tiene que salir todo el equipo majariego de la zona de ataque. Intentan montar una situación de ataque de nuevo. Se equivoca Pablo Martín al mover la pastilla. Y finalmente Churi Urdín, quien provoca con su buena presión una recuperación. Churi Urdín manteniendo la posesión de la pastilla en zona defensiva de Majadahonda. Pablo Puyuelo que intentaba rascar para sacar algo positivo de una situación imposible frente a la portería de Martin Horacek. Y se vacían los banquillos de expulsados. Sin embargo, parece que Javier García Arias acaba de ser expulsado. Lo cual genera una nueva situación de power play para Churi Urdín. Solórzano al power play. Lo gana Majadahonda. Finalmente parece que Churi Urdín se hace con el control de la pastilla. 5 hombres en zona de ataque para Churi Urdín. Pavel Merna moviendo la pastilla. La mueve para Klepach. Klepach lanza la pastilla sobre la portería de Martin Horacek, buscando que alguien redireccione o desvíe la pastilla. Pero finalmente se produce un contragolpe de Majadahonda que en principio no genera mayor peligro. La tuvo ahí Fernández Pola. Pudo haber conectado una pastilla que quedaba suelta para ejecutar un disparo sobre la portería de Ander Alcaine, pero se le fue por muy poco, no pudo conectar ese pase y perdió una buena oportunidad. Buen control de Pavel Merna. Pase sobre Klepach. Tiro de Klepach. Detenido por Martin Horacek.
afrontamos los minutos finales de este partido. Continúa el power play sobre la portería de Majadahonda. Tarte recibe la pastilla, prueba con el tiro de muñeca lejano. Gavilanes con la pastilla. Fuentes conduciendo el pack. Cambia de valla, falla en el control. Corta Vitarte y obliga a todos sus compañeros a salir de zona para volver a montar el ataque. Un poco de aire fresco para la defensa de Majadahonda. Y se incorpora el quinto hombre, Javier García Arias, que recibe la pastilla solo frente a Ander Alcaine. Dispara y con la guarda izquierda detiene a Ander Alcaine ese disparo raso. Sigue el acoso de los majariegos sobre la portería de Churi Urdín. Alex Martín, buen pase sobre Nieto, que sin embargo no consigue conectar. Un disparo sobre la portería de los donostiarras. Se reanuda el juego con una nueva expulsión para Majadahonda. En pista Luis Hernández para Majadahonda, Navarro, Nacho Vicente y Fernández Pola. Puyuelo conduciendo la pastilla. Buen trabajo defensivo del capitán Nacho Vicente. Buen pase en profundidad, a punto de conectarlo estuvo Luis Hernández. Recupera la pastilla y la mueve hacia atrás, hacia Nacho Vicente, que sin embargo no es capaz de controlarla en esta ocasión. Sigue el juego con 4 jugadores en pista para cada equipo. Esto abre muchos espacios y con las piernas tan cansadas se pueden generar huecos que puedan ser aprovechados por los jugadores con mejor fondo. Pero se acabó el partido, final del partido. Un partido muy interesante en la primera y segunda, en el primer y segundo periodo, en el que hemos podido ver muchos goles y que finalmente se ha visto un poco empañado por lo bronco y por lo lento del juego en el tercer periodo, debido a los parones para que el trío arbitral pudiera consensuar algunas de sus decisiones. Majadahonda, que se va esta noche con un resultado en contra de 3-8, quizás una penalización demasiado dura, teniendo en cuenta el tremendo trabajo físico llevado a cabo por los jugadores de Carlos Gordovil. Un partido que se presentaba muy interesante y que desde luego lo ha sido, pero en el que Majadahonda ha acusado muchísimo las bajas de varios de sus jugadores importantes, como
como puede ser Juan Bravo o como puede ser Óscar Vázquez. Desde aquí, desde la nevera en Majadahonda, esto ha sido todo. Queremos pedirles de nuevo disculpas por los problemas técnicos con el marcador y con el tiempo en el marcador. Les agradecemos que hayan visionado el encuentro y esperamos contar con ustedes en próximos partidos. Un saludo. Thank you.